Prender velas, despojar la casa y ponerse la ropa al revés son algunas de las acciones que realizan los que creen en este día para alejar las influencias negativas y llamar la buena suerte. Estas acciones, según el propietario de Botánica Leonardo Alonso, son practicadas en gran medida por los dominicanos. El que se iba a dar su bañito compró sus cosas antes de ayer, para hacerlo hoy bien temprano. Al levantarse, salir en manos del Señor, que le habla los caminos, y el despojo de Año Nuevo, el primer martes 13, y el segundo viene por ahí. Juan Andrés Ramírez visita en estos días las botánicas. Para él es importante continuar con la tradición. Sin la fe no se vive, mi amor. Todo el que no tiene fe o es loco o se muere. Según los dueños de estas tiendas, pócimas como Miel de Amor, Garrapata, Papi Ven a Mí, Arrasa con Todo, Viní Viní, Amanza Guapo, Déjame lo Mío, entre otros, son los más buscados por los dominicanos en estos días. Esto siempre se mantiene, porque uno tiene su clientela. Eso funciona, eso es su trabajo, porque si no fuese así la gente no creyera ni comprara. Y es que las estanterías de las botánicas dominicanas cuentan con todo tipo de pócimas y bebidas. Algunas han modificado sus envases para ser más práctica a la hora de aplicarse, por lo que no quise perder la oportunidad de probar un poco de suerte. Y aunque para muchos el martes 13 no deja de ser una cábala, para otros este día se convierte en un motivo para romper con la mala suerte. Y es que los martes 13 y los viernes 13 seguirán siendo para los dominicanos un día muy especial en lo que asistirán a alguna botánica a buscar algún brebaje que le ayude con su fe. Carol Martínez, Noticias 23.